I get lost inside my thoughts, and when I start to think, oh, the tunnel closest starts to end up on the brink. I tried so hard, but all these scars, they cut so deep I bleed. I fell so fast from heaven, it's like someone clipped my wings. Now I'm falling. Bueno, habéis reventado el desayuno. Sinceramente, hoy me ha costado muchísimo. No sé qué me pasa, pero últimamente me estoy despertando con muy poquita hambre. Pero bueno, es lo que hay. Estamos en volumen, hay que forzarse a comer. Así como en definición nos forzamos para no comer, para cerrar la boquita y definir, en volumen hay que forzarse para comer, crecer y ponernos enormes. Y bueno, señores, hoy os tengo un vídeo bastante especial. ¿Especial por qué? Va a ser la primera vez que entrene pecho con Cristian. Bueno, por unas cosas y otras, ¿vale? Nunca hemos entrenado pecho. Creo que llevo entrenando con él unos 2 meses y medio ya, en plan, prácticamente todos los días entrenando juntos. Pero ¿qué pasa? Yo el pecho es uno de mis mejores músculos y intento no darle tanta caña para que no se descompense con el cuerpo y, bueno, al fin y al cabo buscar ese balance y esa estética general. Entonces, al final, siempre por unas cosas y otras, pues bueno, nunca hemos coincidido, nunca hemos entrenado pecho, así que hoy le vamos a dar cañita. Sinceramente, estoy un poco preocupado, por así llamarlo, porque Cristian en empujes tiene una fuerza descomunal y hoy me toca seguir el ritmo. Obviamente no me voy a quedar atrás y voy a tirar con todo, así que bueno, ya veremos qué sale, pero hoy le damos caña al pecho con un IFBB Pro. Cuéntanos un poquito, ¿siempre empiezas por aquí o a ver, cómo? Normalmente a mí me gusta empezar haciendo un pec deck para bombear un poquito de poleas, tal. Pero bueno, hemos empezado hoy por el peso inclinado, pensando en que como salimos a hacer un constipado, estamos flojos, no queríamos patinar aquí, pero al final hemos patinado igual. Hemos patinado y vamos a patinar más, ¿eh? Vamos a patinar más. Vamos a intentar hacer por lo menos lo que es la ejecución del ejercicio correcta, aguantando la bajada, y aunque no hagamos una carga excesiva, que el movimiento sea controlado. A ver, atención a esto, ¿vale? Que son 120 kilos en inclinado. Yo os lo tengo dicho, que esta gente, o sea, personas como él, no conocen lo que son cargas excesivas, porque para mí esto ya es una barbaridad. Para que sí que es cierto que tú has tirado, ¿cuánto has llegado a tirar aquí? Claro, aquí 160, 160. 170, incluso 180 prácticamente, ¿no? Es que claro, bueno, tío. Se le hago. Vale, jabalís, ya os he dicho que es el primer día de todos los meses que vamos entrenando juntos que entreno pecho con Cristian. Hoy caigo entrenando. Ha puesto 140 en la barra y ya os digo, para mí es una auténtica barbaridad, pero hoy morimos, o sea, matar o morir aquí. Estoy hasta nervioso, 140 inclinado, primero va él, luego yo, no sé lo que va a pasar, pero... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Dale! ¡Toma! ¡Arriba! ¡Tres! ¡Vamos! Bueno, 4, sigue. Llevamos así, arriba. 5, última. Vamos, arriba. Súbelo. Tira. Otra. Vamos. Eso es. Empújalo. Buah. Oso. Se ve que hemos sido sobrados y hemos decidido meter 160. ¿Han sido fáciles o qué? Bueno, ahí están las mejores. Ahí han estado, ¿no? Voy a intentar hacer 4. A ver,
Os voy a ser sincero, como lo habéis visto, ¿vale? Yo he hecho dos mías, las otras han sido veces a Cristian. Pero hoy manda él, hoy manda él. Lo que ponga en la barra yo lo voy a tirar, o sea, segurísimo. Ya sea de la forma que sea, pero lo que ponga ahí, yo hoy lo tiro. Arriba. Eso, arriba. Bueno, sigue siendo. Arriba, 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 arriba. Vale, a ver, tras morir en el inclinado con barra, ¿qué nos toca? Vamos a trabajar, seguimos con el press inclinado. Inclinadito. Para incidir más un poquito en la zona de centro. En máquina, esta máquina es una locura, la verdad. Esta máquina va muy bien y trabaja mucho en la parte. Lo vamos a hacer un poquito cerrado, ¿no? Sí, más cerrado, arriba cerrado. Vamos a tirar para arriba después drop set o como lo. Vamos ya, subiendo ya, vamos bien. Vale. Eso. ¿Todo? Ya que estamos, ponemos todo, ¿no? Sí, ponlo todo ya. Parece bien. He hecho bien. ¿Listo? La fuerza de la juventud. Madre mía, tío. Hoy vamos a mover kilos, ¿eh? Va, todo. ¿Qué son? ¿8, 8 al fallo? Sí, mira, se ha contado. O la que se pueda ya, ¿no? Sí. Entre 8 y 10, va. 8 y 10. Eso no sube ni al combate. Sí. Wow. Eso no sube ya. Vale, chavales, tenemos dos ejercicios terminados. Press bank inclinado con barra. Muy pesado. Hemos subido hasta 160. Ya lo habéis visto, ¿vale? Lo que ha pasado. No he tirado ni una, pero bueno. Vengo a seguir a Cristian y voy a morir. Después hemos bajado a 100. Hemos hecho algunas series un poquito más de bombeo.
más contracción. Esos son pesos que ya muevo tranquilamente. 100 kilos en la barra, pues bastante bien. Luego, en máquina, muchísima más contracción. Hemos hecho 4 series para arriba y la última con 3 bajadas. Tengo el pecho, pero que me va a explotar. Ya sabéis que yo no suelo entrenar mucho pecho y cuando lo entreno, pues lo hago a mi manera. Ahora estamos siguiendo a Cristian, así que tercer ejercicio, que creo que ya he terminado la primera serie, es pec de coapertura, ¿no? Para así llamarlo. Vamos para a relajar un poquito el press. Y hacer un poquito de apertura. Más contracción, más movimiento, más controlado, ¿no? Supongo. Un poquito controlado y ya luego pasamos a un press vertical. ¿Press declinado o no? No. Vertical. Ok. Eso es. Siguiente ejercicio. Press vertical en máquina. Después de hacer. ¿Se llama press vertical esto? Press vertical, ¿no? ¿Se llama press vertical? No. Vertical, ¿no? Hostia, press vertical no lo vivo en mi vida. ¿No? Vertical, estás recto. No, no, no. Es plano, pero es. No, no lo sé, no lo sé. Yo no lo vivo en mi vida. Llamarlo así. Press plano es cuando estás tumbado. Y press vertical, que también es plano. Sí, no, no, no. No. Sí. Vertical. En mi vida lo vivo así. Horizontal. Vertical. Ángulo recto. Eso es una excepción que estoy dando. Luego otro día haremos lo de lejos y cerca. No te has criado con Barrio Sésamo, nano. No, no, que no. No he llegado a eso. No. Yo he sido más de Teletubbies, tío. He sido más de Teletubbies. A Coco no lo he conocido. A Coco no lo he conocido. Va. Va, va, dale caña. Sí. Eso es. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Puta madre! ¡Joder! ¡Vamos, de buenas! De mujer, tío. Pasada, tío, qué pasada. Va, va, última, dale caña. Vamos.
Eso es. Vamos, que no se diga, va. Eso. Fuerte con todo. Estoy contigo, ¿vale? Sigue. Eso es. Estoy contigo, va. Empújalo. Muy bueno. Ayudita, ¿eh? Ayudita. Vamos, que este más. Vale, te sigo. Eso es. Eso, apriétalo arriba, apriétalo. Y ahora hasta el final. Bueno. Se ha visto cómo te ha ayudado, ¿eh? Luego cortas esa mano. Voy a darte una paliza. Aprieta ahí. Última. 12 buenas, va. Hasta arriba. Vamos. Venga. En mi vida. Y sí, tienes suerte de que no se ve bien. No. Te estoy hablando en todo. Ahí está parado, ¿no? A ver, ahí. Sin sentarme. ¿Eh? Sí. Vale, que la hacemos. Ahí, apoyamos ahí, de pie, ¿vale? Con los codos arriba de la muñeca. Como si fuera una especie de inclinado, ¿vale? ¿No? Exacto, para trabajar la parte superior, ¿vale? Pero en un movimiento más. Vale. Más plano, ¿vale? Que no. Vale, yo en mi vida he hecho este, o sea que guay. No te va a gustar porque trabajaba mucho la zona de arriba. Vale, perfecto. Pues vamos para allá. Ahí lo monto. Arriba un poquito y carga con el pecho. Ey, empuja con el pecho y lenta la bajada. Si abro un poquito más, sí que me noto. Más el pecho y menos el tríceps. Si lo abro un poquillo. Vale. Va, vamos a por la última. Eso, vamos. Sentar el pecho, va. Bueno. Cerrando desde arriba, cerrando un poquito abajo. Pero sin más, ¿no? Sí, ya está.
vamos terminando. Eso es. Aguántamela abajo, aguántamela. Apriétala, apriétala fuerte. Vamos. Ciérrame los codos, dale. Bueno, jabalís, entrenamiento más que terminado. Ya estoy en el coche y os puedo decir que estoy baldado. O sea, qué barbaridad de entrenamiento. Os prometo que tengo el pecho, o sea, destrozado. Qué locura de entrenamiento. Sinceramente, me lo he pasado súper bien. He disfrutado como un bebé. Como ya sabéis, os lo he explicado muchísimas veces, ¿vale? Yo el pecho no lo trabajo tanto como otros grupos musculares. ¿Por qué? Es bien sencillo. Tengo un pecho masivo, es uno de mis mejores músculos. Y encima, el hombro es uno de mis peores. Entonces, cuanto más pecho tenga, menos hombro va a parecer que tengo. Estéticamente, visualmente. Entonces, yo personalmente, el pecho, pues trabajo el press banca. Bueno, el vídeo que hice el último, pues suelo hacer esos ejercicios una vez a la semana, incluso no todos una vez a la semana, es decir, hago frecuencia uno de pecho, pero hago banca e inclinado con mancuerna y poquito más, ¿vale? Entonces, meterme en un entrenamiento, encima seguir a Cristian, pues ha sido una auténtica pasada. Ya os lo he dicho, o sea, me lo he parado súper bien, he disfrutado muchísimo. Bien es cierto que, por ejemplo, en el press inclinado con barra, el primer ejercicio que hemos hecho, yo personalmente me he pasado un poquito de la raya. O sea, no debería haberme puesto tantos kilos. Tranquilamente me sobraban en esa barra 40 kilos. O sea, con 140 he hecho dos mías. Las demás me he ayudado todas, porque si no, no podía levantarlas. Con 160 no he hecho ni una, porque era imposible que levantase 160 en inclinado. O sea, completamente imposible, improbable. No tengo esa fuerza aún. Aún, ojalá algún día la tenga, pero por ahora esos kilos son una barbaridad. Y bueno, a ese punto quería llegar, ¿vale? En un entrenamiento hay que disfrutarlo, obviamente. Vamos al gimnasio a disfrutarlo. A sufrir, sí, pero es un sufrimiento que se disfruta, por así llamarlo. No sé si me he explicado bien. O sea, yo no voy al gimnasio por obligación, yo voy al gimnasio porque me gusta. Hay que sufrirlo, pero a la vez lo estoy disfrutando. Entonces, hay que parárselo bien en el gimnasio, pero con cabeza. Yo, por ejemplo, lo que he hecho en el press inclinado con barra, el primer ejercicio, eso no es ir con cabeza, ¿vale? Meterle tantos kilos a la barra cuando no puedes, ojo, si puedes, adelante. Como si quieres poner 250 kilos, lo haces tranquilamente, si puedes, si eres Larry Wills, adelante. Yo, personalmente, con 140 ya era una exageración, con 160 ya, vamos, ni os imagináis. Entonces, hacer eso es ponerle muy poca cabeza, es dejarse llevar por el ego, es hacer el tonto, sinceramente, porque es cuando vienen las lesiones. Y hacedme caso que una lesión grave te puede joder, vamos, durante toda la vida. O sea, hay lesiones que no se recuperan. Igualmente, las lesiones, ya sea de la magnitud que sea, ya sea leve, grave, lo que sea, es una lesión y nos jode el rendimiento, nos jode la progresión y al fin y al cabo es un paso atrás con todo lo que hemos trabajado. Así que bueno, señores, quería aclararos un poquito eso, que lo que he hecho hoy es está mal, o sea, es la verdad, las cosas como son, está fatal hecho, porque ya os digo, o sea, el riesgo de lesión es, vamos, aumenta exponencialmente y eso no está bien. Hay que entrenar con cabeza y hay que saber tus límites. Los límites están para romperlos, está claro, pero es cierto que tienen límites. Yo, 160 en press banca inclinado, pues por ahora no los puedo tirar y me los he puesto y no debería, ¿vale? Así que nada, señores, aclarado eso, que bueno, me sabía mal por vuestra parte verme hacer el loco cuando no os tengo acostumbrados, ¿vale? Yo siempre os he dicho que, joder, hay que tirar fuerte, hay que morir en el gimnasio, hay que dejarlo todo, ¿vale? Hay que dejarse los huevos en el gimnasio, así es como se crece, sí, pero siempre dentro de lo que tú puedes hacer. Ponerse esa barbaridad de kilos, pues no es bueno y, como os digo, las lesiones están ahí, es una parte real de este mundo y cuando pasa, te lo piensas dos veces y dices, joder, ¿por qué he hecho esto? Joder, ¿por qué soy tan tonto? ¿Vale? Así que tened muchísimo cuidado, por favor. Sé que, joder, os estoy diciendo esto, en plan, tener cuidado, no sé qué, y lo acabo de hacer, lo sé, ¿vale? Soy consciente, no soy un hipócrita, pero
ahora estoy en frío, lo pienso mejor y digo, hostia, te has pasado un poquito, ¿vale? Y bueno, pues me sentía mal no diciéndoos esto porque me habéis visto hacer al cabra ahora mismo y deciros que, joder, hay que tener un poquito de cuidado porque es algo muy serio, ¿vale? Son pesos muy grandes. No porque sean 160, sino cada uno a su nivel. Me da igual que tu RM sea 40. Si tu RM es 40, pues obviamente no te vas a poner 60 kilos, te pondrás 42,5, 41, 43, 45 quizás si te ves muy fuerte, perfecto, pero no hagas locuras y te pongas 80 kilos si acabas de tirar 40, entonces a eso me refiero, ¿vale? Cada uno a su nivel, poco a poco se progresa y bueno, pues con un poquito de cabeza. Y sinceramente este vídeo me viene, vamos, perfecto, porque el último vídeo que subí fue de pecho, o sea, de mis mejores ejercicios para pecho, así que habéis visto que cada persona, ¿vale?, le funciona una cosa, cada persona tiene sus ejercicios favoritos, cada persona tiene su método de entrenamiento, su forma de entrenar, mayor activación, menor. Entonces la verdad que me ha gustado muchísimo que hayamos entrenado hoy pecho, que es la primera vez que entreno con Cristian pecho, por lo que os he dicho de la descompensación. Yo no suelo entrenar pecho y él sí, entonces nunca coincidimos. Y eso, me ha gustado muchísimo que venga ahora en el orden cronológico, porque, joder, habéis visto esa diferencia de una persona con otra, lo que nos gusta más y lo que nos gusta menos. Así que, señores, espero que hayáis disfrutado de este pedazo de vídeo. Menudo entrenamiento, voy a tener agujetas hasta febrero. Y bueno, señores, yo lo voy a dejar aquí porque tengo que hacer millones de cosas aún. Tengo una noticia súper importante que contaros, pero no os imagináis lo importante que es. Pero bueno, poco a poco, aún estoy trabajando. Tengo millones de cosas que hacer, así que lo dejo aquí, ¿vale? Lo dicho, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Un pedazo de placer volver a YouTube. Me habéis mandado de mensajes de, ¡buah, por fin estás de vuelta! Y flipo, o sea, es una pasada el apoyo. Así que muchísimas gracias, Javaris. Sois putamente enormes. Y que sepáis que gracias a vosotros todo esto está pasando. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo enorme y cuidaos muchísimo.